personas que laboraban para las empresas Burgocons, Dismar Constructores, Construyala, Desarrollos Múltiples, Grupo Edifica, CDM Vial de Guatemala, propiedad del entonces diputado Herrera Quesada. El diputado Carlos López Girón, quinto secretario de la Junta Directiva del 2015-2016, al menos 17 personas contratadas irregularmente, 13 asistentes con salarios, uno de 10.000, otro de 5.000, dos de 7.500, seis de 10.000, tres de 7.500, dos técnicos operativos de 10.000, dos técnicos operativos de 7.000 quetzales mensuales, y al menos tres personas que no asistían a laborar porque una de ellas trabajaba en el MAGA, la otra en Alta Verapaz y la tercera atendía su clínica como ginecólogo en Chimaltenango. Diputado Alfredo Rabé Tejada, quien fungió como cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso enero 2014 hasta enero de 2015. En la modalidad número uno de nombramientos irregulares, encontramos que solicitó la contratación bajo el renglón 022 de al menos 21 personas para desempeñarse como auxiliares en la cuarta secretaría. Cinco personas por 15.000 quetzales mensuales de salario, siete por 10.000, una por 11.000 quetzales mensuales, una por 8.000 quetzales, una por 7.000 quetzales mensuales, dos por 5.000 quetzales mensuales, un técnico operativo, 10.000 quetzales mensuales, un guardia parlamentario, 10.000 quetzales mensuales, una secretaria por 7.000 quetzales. Además, en la modalidad de plazas fantasmas, logramos establecer, de acuerdo con las investigaciones, que al menos tres personas que cobraron su salario no asistieron a laborar, pues dos de ellas trabajan en empresas privadas y la otra en aeronáutica civil. Hemos solicitado esta mañana ante la Corte Suprema de Justicia siete antejuicios contra los siguientes diputados del Congreso de la República: Arístides Baldomero Crespo Villegas, a quien se le puede imputar al momento de retirarle la inmunidad, abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales; Julio César López Villatoro, abuso de autoridad, peculado por sustracción al momento de declarar que ha lugar a formación de causa; en la misma situación, Selvin García Velázquez, abuso de autoridad, peculado por sustracción; Carlos Enrique López Girón, abuso de autoridad, peculado por sustracción; Luis Armando Rabé Tejeda, abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales; César Emilio Fajardo, abuso de autoridad, peculado por sustracción; Manuel Marcelino García Chutá, abuso de autoridad, peculado por sustracción. Estos expedientes serán conocidos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y no dudamos que al hacer el análisis que deviene de la ley, nombrarán juez pesquisidor para que en su momento la Corte Suprema de Justicia declare que ha lugar a formación de causa. Adicionalmente, se solicitaron cuatro órdenes de captura, tres de ellas que se han hecho efectivas, contra los exdiputados Carlos Humberto Herrera Quesada, Alfredo Augusto Rabé Tejada y Edgar Romeo Cristiani Calderón por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción, y José Luis Mijangos Contreras, por los mismos delitos, ex director administrativo del Congreso de la República. El abuso de autoridad en cuanto
precisamente abusando del cargo o de su función. Estos diputados, tanto como aquellos a los que se les ha solicitado el levantamiento de la inmunidad, ordenaron, realizaron o permitieron un acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública